Argentina tendrá su revolución francesa. La Argentina tendrá su revolución francesa. En triunfo. El cambio será en Latinoamérica. Su cambio no será hasta el cambio de ese cambio. Porque viendo, no vio. Más verá. Es sumamente notorio, como en casi todas las psicografías, se destacan conceptos como visión. Una nueva visión en Latinoamérica. El ver, el no ver, así como también el ser ciego, la ceguera, y un joven de ideas que trae consigo la vista del ciego. Claramente, se expresa la necesidad de observar y darse cuenta. La necesidad de tomar conciencia. La necesidad de ver lo esencial de las cosas. Y esta psicografía afirma que un gran cambio en Latinoamérica tendrá lugar. Pero que este no llegará de forma permanente, sino hasta que sea cambiado por otro. Porque mientras estuvo, no se logró ver. Sin embargo, se verá. La sociedad lo entenderá luego de haberlo perdido. Luego de haberlo cambiado. Estamos observando en la ciudad de Tucumán, le decía recién. Con la presidenta, querida presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, porque el domingo pasado, 14 de julio, nació Néstor Kirchner, el nieto de la presidenta Cristina, y le vamos a brindar un aplauso, nuevo Néstor Kirchner para la historia de Sudamérica. Imagínense ustedes, ¿ah? Néstor Kirchner. Queremos felicitarla a ella, está muy feliz, muy, muy, muy feliz. Qué bueno la llegada de estas noticias que llenan de alegría a la vida, que le dan brillo, que le dan más fuerza a la lucha. Argentina sufrirá la tormenta en pequeña, la que luego azotará al mundo. Será ejemplo. Ambas psicografías coinciden. Habrá una gran prueba, que en términos espirituales y cristianos, se refiere al momento de una tribulación. Y las tribulaciones, son momentos de luchas internas de un ser. Momentos de desencuentros, confusión, miedos y desesperanzas. Si observamos el contexto actual, Argentina se encamina a un gran conflicto y estallido social, debido a las pésimas políticas neoliberales contra el pueblo y sus trabajadores. Y es justamente en este contexto de caos mundial, donde aparecerá el tan esperado hombre gris de Parravicini. La Argentina tendrá su revolución francesa. En triunfo. ¿Ve usted el pantallazo que estamos haciendo por la República Argentina? Esto es Bariloche en este momento. También, recordemos una de las primeras ciudades que comenzó a protestar contra el tarifazo de la luz. En Bariloche, con el intendente a la cabeza, donde la población había recibido el suelo residencial. Esta es la famosa Revolución Francesa.